Hola, mis panas de Kokoro, ¿cómo están? Espero que bien y bueno, ya estamos con un nuevo video para el canal. El día de hoy, pues, como vieron en el título, volvemos con los memes de Plantas contra Zombies en esta parte 4. Bueno, entre comillas, porque la parte 2 fue eliminada por temas de derechos de autor en la outro que tenía antes. Y bueno, digamos que esta es la parte 3, pero en sí es la parte 4. Y bueno, no digo más. Entra la intro. Atún Dolores, del mar al plato, delicioso y nutritivo también. Atún Dolores. La verdad es que es cierto, güeyes. A Randaro eléctrico parece ser como la versión más poderosa de Junco eléctrico. Cierto, ¿ah? Cierto. Yo no juego Plantas contra Zombies 2 un día. Mi amigo. Ayer sacaron una planta premium gratis. ¡Maldición! Un poco pasado de moma. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Un poco pasado de moda este meme, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aparte, se lo dicen el mismo güey que aún sigue jugando el Among Us. Y sigue poniendo el Pac-Man. Ay, chingas, estoy muy desactualizado. Pero bueno, los chavos de hoy como que no les entiendo, ¿no? Como que no entiendo mucho las modas pasajeras. Digo, no entiendo mucho la moda del día de hoy. Y eso que tengo 16, o sea, prácticamente no entiendo por qué no le entiendo al humor del día de hoy, pero bueno. Soy el único que se dio cuenta de estas similitudes. No esperaba esto, ¿y ustedes? ¿Cómo se nota que este meme está hecho por mí? Oh, espera, está hecho por mí. Ahí está mi marca de agua. ¡Y mi hijo, te humillaste solito! Yo, al ver lo que pasó con Sonic en el trailer de Super Smash Bros. Ultimate, que sí, así nos pusimos todos. Y aplasta una planta. ¿Eso te gustó, amiguito? Pero era una pinche roca. ¿Eso es todo? Cuando el All Star vista una de tus plantas, pero era un explotonuez. ¡Quiso matarme! ¡Y se mató al intentarlo! Cuando ves a tu novia viendo a la bandera 10 en Supervivencia Infinita. Esa es mi chica. Cuando ves al men que juega sin girasoles. El macho. Ves que tu vecino pinche loco se está chingando a un robot en su techo con unas plantas. Así viene lo chido. Al chile que sí, porque bueno, no es muy normal ver eso en la vida real. Claro, hablo de la vida real y eso es un juego, así que lógica no debe de tener, ¿verdad? En el PVZ1 las setas duermen en el día y debes usar los granos de café para despertarlas. Claro, lo lógico. Voy a pasar la lógica del juego original por los huevos y a Rick, que las setas estén despiertas de día y no necesitan granos de café. Espera, ni siquiera las incluyo. Y qué genio soy. Ay, siempre esos de Electronic Arts y poca... Kevin, o sea, pues pasándose la lógica del primer juego por sus juegos, ¿no?
El universo es muy confuso realmente. No te metas con los fans de PvZ Heroes. Literal, son como 5 y uno se... Y uno juega solo por pajearse a destello solar. Sí soy. Pero no el de... No el que es simple de destello solar. No soy ese. Soy uno de esos 5, pero no soy ese. Estaré enfermo, pero no tanto. Uff, papá. Y luego dicen que Margarita no es muy ulti. Ja, mis huevos. Margarita es dios. Adiosa. ¡Uy, mucho dinero! Destello solar cuando el zombie héroe tardó mucho en pasar el turno y no jugó ninguna carta. El héroe zombie. XD. ¡Maldito! Siempre va un paso adelante de mí. ¡Ay! Vendería mi alma por un... La verdad, güeyes, esto sí pasa. No tanto, pero sí pasa. O sea, se tardan un chingo en poner una carta. Y cuando no pone ninguna ni una, así se tarda un montón para pasar el turno. Esto es como un plan... ¡Ay! ¿Por qué no lo hiciste antes? Pero bueno, yo digo que es porque no se les ocurrió qué poner. Y se la anduvieron pensando bastante. A la verga. Esta carta sirve para que avises a los demás que valiste verga. Vaya, esta carta me va a servir para las calificaciones de este año. ¿Qué es peor? ¿Parecer trompeta? ¿Ser comida? ¿Estar sola? ¿Ser la Batman? Yo diría que comida. Noticias importantes. Sombra Verde tiene sospechas de tener coronavirus y está en cuarentena. ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ya les digo que la mayoría de memes están pasados de moda. Ya huele a pan de Plantas contra Zombies Adventure. Ah, ¿y por qué? No entendí mucho este meme. Zombie a punto de comerse una nuez. Yo poniendo otra encima para restaurarla. Ay, tengo que mejorar mi lenguaje. El zombie. Las estrellas se apagan, los ídolos caen, los cracks envejecen, pero los micropagos son eternos. Por favor, gente, estos no son mis memes, los he robado. Sí, se han robado. Eso sí me pueden funar. Ya me parece cualquier chisposter, pero igual. Igual les dejé, igual no les quité la marca de agua, así que ni tan robados. Inicia septiembre. Gente con estudios. Pendejos. Eso es cierto, gente. Sí, eso es cierto. Ay, por favor. Cada vez me humillo más yo solito. Cuando te ponías un cono en la cabeza y las plantas ya no te podían matar tan fácil. ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estoy mamadísimo! ¡Mira qué músculo! ¡Mira! Adiós, infancia. ¿Qué le están haciendo a mi pobre Margarita? Wayne, eres el último zombie que queda en el jardín. Yo y los penes cuando vemos un meme de ella no te ama por milésima vez. Gwen, te toca el que no trabaja en tu equipo. Tu amigo, el que no trabaja. Eso es cierto, güey. A mí no me gusta mucho trabajar en equipo, sobre todo en la escuela. Y más sobre todo en las clases online, ya que como que es muy difícil, o sea, socializar. O sea, bueno, al menos para mí. Para uno no hay problema, pero para mí no es muy fácil hablar con gente, o sea, con nueva gente, ¿no? Al menos que no sea por internet, pero sí, se me hace un poco difícil, ¿no? Y más cuando que tengo que exponer, o sea, me pongo muy nervioso, o sea, obviamente con ustedes no me pongo nervioso, porque, bueno, estoy solo en mi casa, siempre estoy solo cuando grabo esto. Y
pues al final de cuentas son gente que yo le tengo confianza, o sea, ustedes. Pero al maestro como que sí me da un poco de temblor, ¿no? It's beautiful. No, no tears. At long last. Apenas llegué y ya están lloviendo, vergüenzos. 13 de marzo del 2020. Nos vemos el martes, güey. Sí, güey, disfruta tus vacaciones. Ah, ¿quién diría que ese fuera la última vez que viera a mis compañeros? Sobre todo en secundaria, cuando, o sea, cuando empezó la cuarentena fue en secundaria lo que conmigo. Y pues no le dije mis sentimientos a mi crush. Y me sigue gustando aún el día de hoy. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Aunque bueno, tampoco 2020 fue tan malo para mí, o sea, el año pasado. Y menos este año, digo, la verdad. Para mí este año fue como más como un respiro, ¿no? Del anterior. No digo por qué, no sé por qué muchos dicen que este fue peor. ¿Fue peor que 2020 o igual? O sea, dentro, ¿por qué? Si la verdad no pasó casi nada malo. Sí, sí, pasó algunas cosas canijas, pero no tanto como lo fue el año pasado. Pensé que era único. Seamos únicos. Bueno, este meme sería más de Brawl Stars, pero hey, ten el Z-Mesh. Y aparte también lo reciclaría para un Brawl Stars Memes 2 y un memes del Mega Man XD. Y también se viene memes del... Por cierto, se viene memes de eso, ¿eh? Se los aviso de una vez. Y también del Sonic y del juego del Don Funas. Y no, no me refiero a Among Us, me refiero al Final Funky, porque ahí miles de polémicas. Está chido ese juego y de mis favoritos, pero de que hay polémicas entre la comunidad, hay polémicas. Pero bueno, para muchos eso ya no es sorpresa de nadie, ¿no? Ya todos sabemos que pues el Final Funky es el juego de las funas, de las polémicas, pues. A shortcut to the chum bucket. That must be for me. This isn't the chum bucket. Y bueno, gente, este ha sido todos los memes. Y antes de despedirme, quiero mandarle créditos a este canal de YouTube que, pues, no sé cómo pronunciar su nombre, pero aún así. Este es su canal. Este canal, pues, saqué algunos fragmentos de estos videos, o sea, de estos memes de videos de PVZ. La verdad, les recomiendo que se suscriban, ya que hace muy buenos memes, videos de PVZ y de otros juegos de PokaP. La mayoría son memes en inglés, pero yo creo que les entenderán, ¿no? Yo digo que sí. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Recuerden, si les gustó, pues denle like. Y si no, pues dislike. Ya les digo, yo no te obligo a darle like a mí. No. Yo no te obligo. Yo te dejo que tú decidas si darle o sí o no. Y si fue el caso de que sí te haya gustado, pues te recomiendo que te suscribas. Ojo, si tú quieres, tampoco te obligo. Pero bueno, quieres suscribirte, pues suscríbete, y sí. Y te recomiendo también que actives la campanita para que no te pierdas de mis nuevos videos cuando yo los suba. Y bueno, no tengo más que decir, así que nos vemos en el próximo video. Chao.